La viticultura a Madrid, aunque parezca que es algo muy reciente, lleva con nosotros casi casi como de tan antiguo como nuestra historia. La trajeron los romanos, pero realmente es durante el siglo de oro cuando Madrid alcanza el título de capital del reino, cuando hay un aumento de la demanda de estos vinos y también, por lo tanto, de la producción de todos los pueblos alrededor de la capital. Así transcurrimos hasta prácticamente el siglo XX, con un viñedo muy importante dentro de Madrid, alcanzaba más de las 60.000 hectáreas. A partir de 1914, con la llegada de la filosera, significa la ruina de nuestro viñedo como tal. Todo eso con la emigración hacia la industria que la capital reclama, el desarrollo inmobiliario que esto conlleva, hace pues que zonas como los moscateles clásicos de Fuencarral y de otros barrios de Madrid desaparezcan. Afortunadamente, a partir de los años 80, Madrid vuelve a tomar cierto protagonismo y declara o arranca lo que posteriormente, en 1990, llega a tener reconocimiento oficial, que es la denominación de origen Vinos de Madrid, como hoy la reconocemos. En Madrid tenemos 51 bodegas. Bodegas privadas dentro de esas 51 y cooperativas, que también es un sector importantísimo dentro de esta denominación. Tenemos dos uvas tintas, que sería la garnacha madrileña y el tempranillo o tinto fino, que son muy de Madrid. Y luego en blanco tenemos la uva malbar y albillo real, que es una uva con poca producción de la zona de San Martín de Valdeiglesias. En Madrid hoy podemos distinguir ya cuatro subzonas: la zona de Arganda, que supone más del 50% del viñedo, la zona del Navalcarnero, clásica e histórica en las tabernas de Madrid, que viene a representar alrededor del 14, 15, 16% del viñedo y tal. Una tercera zona muy clásica y que últimamente ha tenido muchísimo empuje en cuanto a su reivindicación es San Martín, y donde al amparo de la Sierra de Gredos pues han traído una gran importancia de sus nuevos vinos. Una cuarta subzona que es la zona de El Molar, en el norte de la comunidad, y la zona más pequeña. En Madrid se ha hecho el vino pues de una forma muy parecida a la que se ha hecho en Castilla, y se mantienen bodegas que hacen ese mismo planteamiento. Luego hay otras bodegas que han sabido sacarle partido a un planteamiento diferenciador con respecto a las uvas autóctonas, como por ejemplo es el caso del albillo real, y luego algunos otros proyectos que lo que han hecho es desarrollar un planteamiento trayendo lo que se hacía, por ejemplo, en Burdeos, Francia, hacerlo con el suelo de aquí y con el sol que tenemos aquí en España, que es lo que a ellos les falta. Y luego los vinos de Madrid tienen una característica que se diferencia enormemente de las otras denominaciones de origen, y es que no tiene ninguna característica, porque puedes encontrar en 20 kilómetros una garnacha a 850 metros de altura y otra a 540, no tiene nada que ver, el suelo cambia, y eso es una importante ventaja de esta denominación de origen, que siempre te ofrecen vinos a descubrir, cosa que otras denominaciones más o menos saben lo que te vas a encontrar.